Yo y los panas cuando aprobamos el examen de COVID-19 sin estudiar. Aguanta. ¿Pero qué está pasando? ¡Insensatos! ¡Alteraron el orden natural de las cosas! ¡Ah! Oye, ¿y esta tapaboca? ¡Claro! Unos momentos después. Are you listening? Damn. Pero esto ya es otro nivel. Esto es la hostia. ¡Abduzcan! Jefa, nomás no te vayas a mamar aventando cosas en el carro. Se aprovechan de mi nobleza. El profe hace un chiste malo. El vato con baja nota. Y buenardo. ¡Buenardo! 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 Respeto fuerte. Me encanta. Buenardo. Y en otras noticias, NASA activa alerta por paso de meteorito gigante en abril. No soy un hombre de plegarias, pero si estás en el cielo, sálvame por favor, Superman. Día 8, me descubrieron. ¿Dónde se esconderá? Es un Mau eliminó a profe Toño. Es un demente. No hay tarea si el profe no deja tarea. Seis hojas después. ¡Maestra! ¡Páseme! ¡Presento, maestra! ¿Te das cuenta que ya todo valió? Cuando Superman va a pedir a Dios. ¡Reacciona ya! ¿Te imaginas que cuando se acabe el COVID-19, China lance el COVID-19S+? No parece haber señales de vida inteligente en ninguna parte. Yo rayoneo mi dibujo porque me quedó mal. La persona que estoy tatuando. ¡No! Cuando estoy durmiendo en mi casa solo durante la cuarentena. Y escucho que tosen. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Noticia, en plena cuarentena, cazaba Pokémon. ¿Cuál es la siguiente fase? ¿Robar autos? ¿Nadar con vagabundos? No creo que los vagabundos naden. Día 4 en cuarentena, descubrí que México de cabeza es un dinosaurio. Esta información vale millones. Aguanta, aguanta. Yo te conozco. Es que sí entendí la referencia. Los Delgado. No manches. Insensatos. Alteraron el orden natural de las cosas. ¡Ah! Exámenes. Alumnos. Patillo. COVID-19. Hola, guapo. ¿Todo bien, señor? Niño, ¿de dónde saliste? Y en otras noticias, sacerdote de 72 años dona su respirador y muere. Murió de la forma más macha posible. Con honor hasta el final. Y en otras noticias, perrito feliz por tener a sus humanos en casa. Sufrió esguince en la cola por moverla tanto. A un perro no le importa si eres rico o pobre, astuto o torpe. Listo o tonto. Dale tu corazón y él te dará el suyo. Noticieros hablando del coronavirus. En mi opinión profesional, es tiempo para pare. Quiero un peinado que parezca que estamos en pandemia. No se diga más. No manches. Coronavirus, lávense las manos, háganlo seguido. Cuando estás jugando, quien pestaña primero contra un cadáver. ¿Y de qué te sirve estar vivo si estás bien pinche pendejo? Y ganas. Imposible.
Amigos, antes de darle like a la foto de una mujer provocativa, ¡taque sabroso! Que ya tiene miles de likes, piensa, ella no va a ver tu like, pero tu novia sí. Información que salva vidas. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Cuando alguien me pasa el examen. Te lo agradezco, Peter. Eres la única familia que tengo. Pero está todo mal. Redes Wi-Fi. COVID-19. Rodrigo, yo por ahí no paso. ¡Yo por ahí no paso! ¿Cree que asuste a los niños? Tengo miedo. Yo sé que Dios ahí estoy. Tengo miedo. A los niños. Les va a dar pesadillas a los padres. Cuando hay un incendio en tu casa, pero recuerdas todo el daño que te hizo ella y apagas el incendio con tus lágrimas. La sentí cerca. Cuando tu Huawei empieza a toser. ¿Pero qué? Noticia, fallece Krillin a causa del COVID-19. ¡Ya basta, Freezer! ¿Eh? ¡Goku! Y en otras noticias, TikTok eliminó videos de personas feas, según informe. ¡Hala, no, mis subs! Mis... Imbécil, te crees muy gracioso. Descubre una especie nueva. ¿Qué sabor tendrá? No entendí. Güey, te dicen ciego. Sostén mis lentes. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Alguien me edita y puede poner una playa en el fondo? Mi momento ha llegado. Pues asaltas un banco. Food en Venezuela. ¿Quieres ver algo horrible? ¿Qué pedo? ¿Qué pedal? ¿Qué highs? ¿Qué rollo? ¿Qué Pedro pinche Pablo? ¿Qué va primero, el cereal o la leche? No me digas. Yo puedo adivinarlo. No me digas. Por favor, no me lo digas. El plato. Pues sí, güey, no mames. El caso del científico mexicano detenido en Estados Unidos que admitió ser espía de Rusia. ¿El para qué cosa de quién? Ella es María, tiene 42 años, 4 hijos, no hace ejercicio, ni nada de dieta, y come de todo. ¿Su secreto? No hay secreto, María es la señora de atrás. Vaya, eso explica muchas cosas. 2019. ¡Hala, que no, que asu, no, que sad, que suad! ¡Ah, perro! ¡Es invisible! Aprovecho para saludar a todos los... ¡Hostias! ¡Animales! ¡Burros! ¡Ignorantes! Señores policías, hemos designado a Andrés para que en nuestro nombre compre comida en los puestos autorizados. No se lo lleven preso o a cuarentena. Firma papá. Firma mamá. Firma hermana, firma hermano. No lo sé, Rick, parece falso. Firma Bobby. ¡Ah, se mamó! Firma Pelosa. ¡Qué divertido es ese hijo de perra! Y firma el espíritu que habita en la casa. ¡Excuse me! ¡No mames, güey!